Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Continuem en tòmbola. La vida és una tòmbola i esta primera tòmbola no sé què ens tocarà, però la veritat és que no crec que siga la muñeca xotxona. És un programa, evidentment, en el que volem tornar a recuperar el bon humor i una miqueta també la seva curiositat. A més, hem vist unes imatges en les que veiem a Londres, a la ciutat de Londres, a Ana García Obregón i a Davor Suker. Recordem que Davor Suker venia de fer un hat-trick, de fer-li 3 gols a l'Oviedo i que durant aquest cap de setmana passaren aquestes coses que estem veient. Hi ha un acompanyant. A més, antes no hemos caído en l'acompanyante, però esa acompanyante que se cubre con esa caperuza es Tiziana Charrapico. Como sabéis, la hija del ex embajador italiano en España. Que tiene una agencia de relaciones públicas. ¿Qué creéis que pinta? ¿Qué hace Tiziana Charrapico? Digamos, terminando ese triángulo. Son muy amigas, son muy amigas. Ahora dicen, se apunta también a la posibilidad de que Tiziana salga con el ex marido de Mar Flores. Con lo que la historia ya, yo ya me pierdo. Bueno, bueno, a ver, ¿nos lo puedo? A ver, sí. Yo sí que me he perdido. Yo mira, no sé tengo si el corazón en un puño. En un puño tengo el corazón. Vuélvenos a explicar, Jesús, que nos hemos perdido totalmente. Yo no sé si, porque los dos son italianos, esto Antonia Delate, que es italiana también, a lo mejor lo sabe más. Carlo, Constancia de Castiglioni, es muy amigo de Tiziana. Y se decía que a lo mejor Carlo es el ex marido de Mar Flores, el padre de su hijo. Que había una relación más que fraternal o amistosa entre Tiziana Charrapico y Carlo. Eso es lo que se dice últimamente. Tiziana está separada, con lo cual pues no hay ningún problema. Sí, yo se lo pregunté a Tiziana y me dijo, hombre, no, ¿cómo me preguntas tú eso? Digo, porque te lo tengo que preguntar. Pues claro. Javier quería comentar alguna cosa. Sí, hace pocos días yo hablé con Tiziana y efectivamente comenté con ella estos rumores y me lo desmintió tajantemente. Sí. Dice que era una barbaridad, que era simplemente porque yo lo conozco. Los dos están, Tiziana está separada y este señor también está separado y son dos personas estupendas. Tampoco me parece a mí una barbaridad, ¿no? No. Yo debo intervenir, Chimo, porque conozco personalmente, tengo una grandísima amistad con Tiziana y he estado con ella este fin de semana en Marbella, ha coincidido con la semana esta que ha devuelto el alcalde de Miami, ¿no? Sí. Y en absoluto, es más, ella misma me dijo, ¿sabes qué me está pasando ahora? Que me están liando a mí con Carlo, tal, o sea, que puedo decir porque ella no está presente, aparte que a mí no me gusta nunca cuando alguien no está presente decir cosas porque no puede contestar, así de sencillo. Pero yo, por ella, aunque no debería, pero por la amistad que pues tengo con ella... cállate, ¿eh? Perdona, por la amistad que debo... Claro, si no deberías, perdona, cállate. Jesús, pues tú tampoco, entonces claro, vosotros tampoco deberíais. Yo soy periodista y tengo la obligación. Yo te digo que no debería porque debe ser ella misma, pero por la amistad que tengo con ella... ya puedo decir aquí esas, pero Javier de Montini y yo hemos dado la versión que nos ha dado ella también. Las imágenes de nuevo y están efectivamente, se les ve claramente Ana y Davor, y por delante va Tiziana. Se comentó también que pudo ser la persona que presentó Ana al Conde Lecchio. Eso te puedo decir, eso no es cierto. Eso te puedo decir yo cómo ha sido la historia. Están en esta tienda y hay dos fotógrafos que han sido los que han sacado las fotos de esas imágenes. No, Lidia, te está preguntando, Chimo, ¿quién presentó? ¿Quién los presentó? Eso Antonia Delate lo sabrá porque ella vivió la historia. Pensé que me estabas preguntando si ella había llamado a la prensa. No, continuamos hablando de Tiziana, del personaje que aparece de manera misteriosa ahí conformando el triángulo. Yo creo que no aparece de forma misteriosa, Chimo, que son amigas, han ido a las dos y les han hecho la foto y se han prestado al reportaje. Una agencia de comunicación y todas pero las fiestas que organiza que no suele ir a Ana. Además es una mujer estaticiana bastante que funciona muy bien, muy trabajadora. Los dos niños juegan y juntos. Pero yo veo una sonrisa muy perversa y muy malévola en la cara de Antonia. Igual ella sabe algo más que se nos escapa o no tiene ni idea. No, que no me interesa nada de todo esto, de verdad. Se ha cambiado hasta el tono de voz. Ha enronquecido de repente. No me interesa, mira, yo no me importa. ¿Pero tú a dónde quieres llegar, Chimo? Es tan feo todo esto que me importa. No, no, yo creo a llegar a que comentemos unas imágenes que están ahí, un tema que es actualidad, no quiero llevar a nada más. No me gustan los personajes, entonces no prefiero no comentar. No te enfades ahora con Carmen. No, no, Chimo, ahora en esta segunda parte se va. Carmen Martínez Gordiú, antes del corte de publicidad y del corte previsto de Chávez, de la hija de Julio Iglesias. No, hombre, ¿por qué lo vamos a dejar? No, porque lo vamos a dejar si mañana va a estar en toda la prensa. Que no lo objetivemos. Carmen tenía un cargo de conciencia.
¿En relación con Chabeli? ¿Cuál es ese cargo de conciencia, Carmen, no ha llegado a mis oídos? No, es verdad, ahora no viene a cuento, pero es que Chabeli me llamó hace 2 o 3 días y entonces me dijo, oye, mira, Carmen, me han invitado a este programa, quería saber si tú ibas a ir. Dije, sí, yo voy a ir. Ah, bueno, pues muy bien. ¿Me puedes decir una cosa? Porque como tú tienes más experiencia en televisión española y tal, si va a haber periodistas, entonces... Yo sabía que íbamos a hablar de novios y tal, se lo dije, digo, pero yo no sé si hay periodistas, pero generalmente los programas que yo he ido últimamente no había ningún periodista. Entonces, claro, cuando vine, te pregunté dónde está Chabeli, porque digo, la que me va a caer encima, porque me va a decir, oye, tú a mí me has dicho esto, por lo menos entérate, ¿no? Y estaba un poco así, entonces luego he querido intervenir, pues no sé, porque... Al fin y al cabo, no, porque la vi un poco como una hija, tiene la misma edad que mi hijo, soy amiga de su madre, entonces no sé, quería echarle una mano, luego pienso, si tiene 25 años, oye, es mayor, ¿no? Pero me estaba agobiada. Carmen, tú has sido la nieta, has sido la hija, te quiero decir que tú perfectamente podías haber utilizado a toda tu familia y el apellido Franco, no lo has utilizado, es decir, tú has empezado a moverte en la prensa del corazón como Carmen Rossi, y a ti se te ha respetado siempre, te quiero decir, lo que no se puede es venir a un programa y ella descalificar el trabajo nuestro. Pues eso es lo que no se puede. Menos mal que no hablo de la paella, porque si Chimo llega a preguntarle si le gusta la paella, hubiera dicho que no. Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. Has dicho, Carmen, que estabas agobiada, que había un momento que lo estabas pasando mal. Lo estaba pasando mal. ¿Por qué? O sea, ¿qué sentías? ¿Por qué te estabas agobiada? Pues no sé, de repente me puse a pensar, si uno de mis hijos pues viene a un programa y empieza a decir alguna tontería y hay una persona más mayor que sea amiga de su familia y no le echa una mano, no sé, de repente me he empezado a agobiar. ¿Cómo te hubieras puesto de su lado? Pero tú, Carmen, cuando la has visto, Carmen, cuando la has visto, pues me hubiera dicho, ¿qué has sentido? Es decir, que tú puedes responder de tus hijos, pero no de la hija de una amiga que resulta que viene aquí y dice tontería tras tontería. Bueno. Y encima insulta. ¿Qué te ha dado pena, supongo? No, porque otra cosa... No puedes tener ella y nosotros. Yo entiendo y llevo, no sé, 25 años en una revista, más 7 años más en una agencia, etcétera, y en realidad... El periodismo del corazón, el periodismo clásico del corazón, siempre ha sido hablar con los personajes, preguntar a los personajes y que los personajes se expresaran. El periodista, la labor del periodista y la inteligencia del periodista está en formular a los propios personajes las preguntas que el público quisiera formularles. Y si acierta, la entrevista resultará bonita. ¿Nos hemos dejado bonita, alguna de juicio, si no, Javier? No. Entonces yo creo que a Chabeli, sinceramente, no la hemos dejado hablar. Pero creo, Javier, que eso ¿cómo puedes decir no es justo, eso si no, no ha dicho? Lo digo de verdad. No ha respondido a nada. Chabeli puede decir todo lo que quiera, puede equivocarse y tiene derecho a equivocarse porque tiene 25 años. Pero, Javier, yo no estoy de acuerdo. Y puede incluso mentir. Es responsable, tiene edad para mentir incluso. Pero hay que dejarla expresarse. Y no la hemos dejado expresarse. Pero tú puedes contrastar una entrevista. Javier, tú puedes contrastar cualquier entrevista que ella ha vendido, por ejemplo, después, al semanario Hola, en donde ella está cuidada, está arropada y todas las cosas no se desperdician como aquí, que realmente las respuestas eran absolutamente surrealistas, y compararla con esta entrevista de aquí. Chimo se estaba exprimiendo las meninges con las preguntas, perdona, y ella no decía nada. El periodista siempre tiene la última línea y el último comentario. Y por tanto, siempre tenemos esa baza para, incluso, diría yo, ganar al personaje. O sea, entonces, si ella se expresa, si ella dice todo lo que quiera, pero si luego podemos hacer comentarios y podemos normal, decir que es mentirosa. Pero es que no la hemos dejado ni siquiera decir nada. Después de 10 minutos de la entrevista con Chimo, cualquier persona normal, si ha seguido, es que era masoquista. No podía estar escuchando eso. Hombre, yo creo que... No sé, Javier, yo... No se puede venir a que te hagan una entrevista y decir, no sé, no contesto. No sé nada. De eso no opino. Vamos a ver. Javier ha abierto una vía que a lo mejor me gustaría... Debo confesar, Chimo, Carmen. ¿Estás de acuerdo con lo que comenta Javier? Es posible que si ella se hubiera explicado un poco más, hubiéramos llegado a conversar con ella. Pero si no puede explicarse más, Chimo, si es que no sabe. Déjame, por favor, que me conteste Carmen. No, yo no lo sé...
yo tenía un poco de temor porque me encontraba en este caso particular un poco responsable. En las demás, cada uno que se defienda como pueda o como sepa, ¿no? Yo también muchas veces me he defendido con cosas quizá más serias, porque ya hemos, es entrar en política, en cosas mucho más serias, que en el fondo un tema como el que estamos hablando esta noche. Con ingenio muchísimas veces ante entrevistas muy difíciles que se te han preguntado cosas auténticamente atroces. Y has mostrado ingenio. ¿Queréis responderme? Y tú, Javier, el primero. Si esta niña, bueno, es que Carmen también empezó, era más joven, que tiene 25 años, y repito, no ha estudiado nada, ni bachillerato. Y una cosa que se os olvida, perdona, Carmele. Perdona, Carmele. Y ella en Miami tenía un programa donde ella entrevistaba. Sí, que yo lo he visto, por cierto. Entonces, y era como para quedarte ella sabe perfectamente lo duro que es que vayas a una televisión y te digan, no sé, no respondo, yo de mi vida privada no hablo. Eso pregunta a su padre. O sea, a mi padre hay un precedente, es decir, que hay una serie de gente, Chimo, hay una serie de gente que está contestando Javier todo. Montini, yo no sé si es exactamente lo que estaba diciendo yo en ese momento, que hablaba de un problema de formas y más que nada que estabas en plena entrevista, porque puedes decir exactamente lo mismo, Jesús, en el momento en que acabe dice, oye, ¿cómo es posible que no haga tal? Puedes decirlo, pero cuando acabe Jorge, la entrevista. Jorge, usted, a mí me han pedido antes de entrar en este plató, he preguntado, ¿cómo va planificado el programa? Pues unos me han enseñado el decorado, ahí los invitados, ahí los otros invitados, que somos los chicos de la prensa, en el centro Chimo, y esos dos labios son para Chabeli. Para que se siente en la boca de... Claro, mi observación, ¿qué pasa? ¿Que se va a sentar en nuestra boca? No. Entonces me dijeron, me dijeron, va a entrevistar Chimo. Pero si alguno de vosotros quiere intervenir, participar, observar... Preguntar. Y yo por eso lo hice, porque si no... A mí me pagan lo mismo por estar así de brazos cruzados, Jorge. Marlene, le estoy viendo un poco nervioso. ¿A quién? Le calmamos a... Por cierto, quiero decirle a Carmen... Una vez que habla tranquilamente... No sufras por esa historia, porque... La persona de la agencia de Chabeli, que estaba aquí con ella, que era una chica morenita con el pelo rizado, sabía perfectamente quiénes veníamos porque yo estuve hablando anteayer con ella y me dijo, sé que en vez de tal va cual, sé quién va, porque es una chica que se dedica a los medios de comunicación y sabía perfectamente quiénes venían. Y tampoco podemos aceptar un linchamiento hacia la prensa cuando esta niña se ha estado peleando con su padre y con su madre para tener portadas en las revistas. Resulta que hemos dejado un poco con la palabra en la boca, no sé si habías terminado de argumentar todo lo que me ha tranquilizado mucho Jesús porque... Ya no estás agobiada en absoluto. Lo que sí veía es Sofía cuando Carmen estaba haciendo dando su opinión sobre lo que ha ocurrido, que sí que asentías a la opinión de Carmen. Sí, porque sabes qué pasa, es muy fácil juzgar si no estás ahí puesta en esos labios, como dice Jesús. Para mí hubiera sido una situación muy difícil, creo que igual que lo ha sufrido Chabeli, estar ahí y ver que te están atacando. Y... ¿Quién ha empezado primero a atacar, Sofía? ¿Quién ha hecho las descalificaciones? Te quiero decir, yo simplemente digo que yo, en la postura de Chabeli, probablemente me hubiera cogido y me hubiera marchado. Porque pero creo que nada más entrar. Nada más entrar había, nada más entrar había como una especie de vibraciones negativas hacia ella, que no sé por qué. Yo, desde luego, no tengo nada más que decir y he estado callada todo el tiempo y es la primera vez que hablo en media hora. Lo que decía Javier Montini antes, Chimo, que ha sufrido tantísimo porque esta niña de 25 años no ha sabido responder. Esta niña, desde que nació y antes de nacer, se ha criado entre fotógrafos y portadas y prensa y objetivos. Me gustaría, está muy bien, el coloquio es vivo y las ideas fluyen, pero me gustaría que cuando alguien intente explicar una cosa, por favor, dejemos que el argumento finalice, porque si no realmente es muy difícil, Sofía. No, nada más. Me parecía que tenías algo más Chimo, que decir. Yo creo que si Chabeli hubiera sido una chica de mundo, antes Carmen Ordóñez o Antonia decía esa niña no, que tiene 25 años, un divorcio y 20 novios detrás o delante, no sé dónde los tenía, o a lo mejor en la espalda, ¿no? Y un programa de televisión. Entonces, yo en el lugar de la hija de Julio Iglesias, al ver esa fila ahí, con gente tan reconocida y tan calificada socialmente, en la prensa del corazón, internacionalmente, hubiera dicho, Chimo, ¿no te importa que en vez de hacer la entrevista sobre los labios nos sentemos allí con ellas? Yo pienso que hubiera sido una reacción impropia de Chabeli, porque hubiera sido una reacción señorial.
la niña o la señora, la señora, ex señora Bofill, pues no tiene más capacidad ni más Antonia, te letre. Pues te ¿qué voy a vamos seguir, a hacer? Seguir las palabras de Jesús con interés y hace tiempo que no nos dices nada. Hazme la pregunta. No sé, te veo ronca. No tengo voz. Ha enmudecido al ver a Ana Obregón paseando por Londres. ¿Os parece bien que retomemos, no importa, os parece bien que retomemos la idea inicial del programa que estaba planteado así? Si hablamos de los novios. Hablemos del amor, que es bonito. Quiero saber quiénes son mis novios. No, hablemos del amor. ¿El amor? Sí. Una palabra universal. Hay una cuestión que en las relaciones, cómo empiezan las relaciones. Antes comentó Paloma el tema de las fiestas, después si acaso podemos volver a él. Pero me gustaría a ti concretamente preguntarte, ¿quién conquista a quién? En tu caso, en tus relaciones, ¿quién es el conquistador y quién es el conquistador? El hombre tiene que ser... No, estoy de acuerdo en absoluto. La mujer es la que conquista. Aparte siempre los chulos, pero los hombres son conquistadores. Pero las mujeres tienen la última palabra, porque yo creo que la mujer tiene el arte de seducir. Yo no quiero seducir, no uso ninguna táctica, detesto la seducción. Porque... Yo creo que cruzando las piernas, cruzando las manos ahora mismo, estás utilizando tácticas de seducción. Lo hago involuntariamente, yo seduzco sin seducir, ¿me entiendes? Pero te voy a dar una definición. ¿Puedo darle una definición del amor a Antonia Velate? Marilyn Monroe decía que el amor era una pulsera de diamantes valorada en medio millón de dólares. Para mí no, yo tengo unos esmeraldos de ojos y no lo necesito. Con los ojos se dice mucho. Muy bien, Antonia. Sí, pero eso me lo ha dicho mi madre. Es natura. Yo pediría una cosa de nuevo, es que es muy bueno preguntar al público por eso. Que levante la mano del público, me lo permites. Que levante la mano quien crea que seducen las mujeres... Es el hombre que levante la mano quien crea que son las mujeres quien seducen. Que levante la mano. Las mujeres seducen, claro. Y ahora que levante la mano quien crea que los hombres seducen. No, ya es evidente, he dicho. Es evidente. Que la seducción es femenina. La seducción es para la mujer. Claro. El hombre es el gran conquistador. El que tiene que conquistar. En tu caso, Antonia. Absolutamente. Ahí tu voz. ¿En tu caso ha sido siempre así? Sí, siempre ha sido así. Sido siempre conquistador. ¿Y quién ha sido...? Que para conquistarme ha hecho tonterías. Nunca se ha desvelado, solo llegando en España se ha desvelado lo que era. Pero para conquistarme ha metido hasta la muerte. Pero llegando en España ho descubierto que... ¿Pero y por qué ahora estás tan desencantada del amor? Porque constantemente te oigo un discurso... No, yo soy una mujer que he amado... Y quiero volver a amar, pero yo soy un poco desconfiada, todavía tengo el corazón destrozado, yo pido siempre justicias, tengo sed de justicias. Entonces cuando la señorita Carmina dice, tú también vendes, mira, yo vendo una imagen y para mí esto no tiene precio y cobro no mucho, muchísimo, porque soy guapa. Ha hecho un trabajo, no ha salido la fama porque vendo novios y respeto lo que lo hacen, de verdad. Me gustaría un día empezar yo a hacerlo, me gustaría muchísimo y tengo que pedir a Chabel una escuela, me gustaría muchísimo, ma no lo digo con amargura, lo digo porque me encantaría muchísimo posar. Entonces, ¿tú qué pasa? ¿Que tienes ahora miedo que los hombres que se acerquen a ti es porque quieren sacarse la foto contigo? Yo creo que los hombres que están conmigo no les gusta la popularidad. Y también cuando me casé con mi marido no le gustaba. Pues anda, que ha hecho buena escuela. De verdad, te lo digo con toda la verdad. Yo tengo mucho miedo que un hombre se acerque a mí y que no le gusta toda la popularidad. Por eso yo lo llevo con mucha discreción. Y cuando a mí, me afibian un novio, creo, no me pongo en la portada, me enfado, me pongo una pequeña parte della prensa perché dice, mira, estamos en duda, puede ser novio o no puede ser. Porque si no eres novio, Antonia se enfada y es la mafia siciliana. Pero esto se contradice con la semana anterior que posaste para la revista Hola, cuando tú sabías que había todo aquí. Yo estoy hablando de una defensa de vida privada. Yo no estoy hablando de vender una intimidad que es novios. Yo vendo mi imagen y defiendo mi honor. Lo haré hasta la muerte. Un segundo. Y te digo una cosa, si me pagan, no mucho, porque yo, mira, hablo, voy en efecto F y le digo, por favor, no quiero preguntas de la vida privada. Las preguntas son todas cambiadas. Antonia, por favor, solo un segundo. Terminaremos después de hablar de esas cosas y de muchas otras, pero me están indicando, como lo sabes, que vamos a publicidad. Tornen de seguida.
Certamente. ¿Qué raó tenía Marisol? La vida es una tómbola de luz y de color. Y del color parlem, y sobretot part del protagonisme del nostre programa està dedicat a les revistes del cor. Així que, de tota manera, no voldria que oblidaren que poquet a poquet anirem veient aquestes imatges, per primera volta en exclusiva, imatges, no fotografies, sobre el que va passar en aquest romàntic cap de setmana baix la pluja a Londres d'Abor Zucker. Anna Obregón va ser realment un dels, o és, un dels romansos sonats de la temporada. Però hi ha moltes més coses en les revistes del cor que m'agradaria que en els nostres convidats i en els periodistes que ens acompanyen poguerem comentar. Així que, si us parece, comenzamos por cómo viene. Las revistas del corazón vienen calentitas, recién salidas de hoy. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. La revista del corazón, quería preguntarle a Sofía antes. Es decir, ¿tú alguna vez te han hecho preguntas impertinentes? ¿Te han hecho preguntas desastrosas? Bastantes veces. ¿Te han querido hundir tu carrera, entre comillas? No, entre comillas no, me han querido hundir mi carrera. ¿Y cómo has reaccionado? Aquí estás. Te quiero decir, y en algunos momentos pues hemos podido decir algo de ti, pero vamos, que yo creo que no hay ningún problema. Sí, de acuerdo, Paloma, no volvamos al tema anterior, vamos a ser positivos y constructivos y vamos a comentar. Y Carmina Ordóñez a los 25 años estaba casada, tenía dos hijos y separada, ¿no? Separada. Ya, casada y separada. Bien, está claro que la vida de las personas transcurre de maneras diferentes y yo, me parece que no es conveniente que volvemos a, vamos a comentar lo que ha ocurrido, lo que ha pasado, tía. Pasate, chimpú. ¿Os parece que repasemos cómo va la actualidad de la prensa del corazón esta mañana, esta semana? Empezamos por lecturas, o podrán more, y realmente la portada de lecturas nos ofrece una radiante Carolina. Y parece ser que es el amor lo que ha devuelto la belleza, no solo el pelo, como se puede comprobar también, sino la belleza, la relación con el resto de Hannover. Y se ve también a Chantal realmente, en fin, abatida, viviendo días difíciles. ¿Cuál es la valoración que hacéis de esta portada de lecturas? Pues que es real como la vida misma. La valoración, nosotros la hemos valorado mucho desde el momento en que damos la portada a Carolina. Yo siempre digo que Carolina es uno de los grandes personajes de la revista del corazón. Hace poco tiempo, con motivo del cumpleaños, yo hice una especie de repaso de las portadas que llevábamos publicadas y he contado como cerca de 80 portadas sobre Carolina de Mónaco. Es decir, muchas más que de Estefanía y más incluso que de su madre, de la princesa Gracia de Mónaco. Pero fíjate, ahora, más que lo del amor interesa el pelo. Interesa todo. El pelo, porque ha salido una noticia. Y el amor interesa porque en realidad es una mujer que hasta ahora no ha tenido suerte en el amor y en el fondo yo creo que toda la gente está deseando que por una vez acierte. Y ahora incluso parece ser que se la ve ilusionada con este príncipe e incluso Mónaco parece que está que ve con buenos ojos a pesar de que él tiene que conseguir el divorcio, ve con buenos ojos esta relación y en Alemania están absolutamente felices. Sí. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sabemos. Fíjate, en la revista del corazón de esta semana, qué dos personajes de altura tenemos. Carolina, que es una mujer extraordinaria y que le ha rejuvenecido por el amor y le ha salido el pelo. Y Elizabeth Taylor, a ver si me enamoro yo. Elizabeth Taylor, con esa que ha tenido, se ha dejado fotografiar con la cabeza rapada por una operación, de una de las múltiples operaciones. A una fundación. Y que le ha dado el dinero. Es decir, estamos hablando de amor, del amor de Carolina y del amor de Elizabeth Taylor, que se lo da a la humanidad, que a las causas justas. Ella ha entregado todo el dinero para una fundación y mira, muestra la portada de la revista. Se está viendo en casa Una señora como Taylor, qué pocas mujeres serían capaces de mostrarse así. A mí lo que me llama la atención del romance de Mónaco es comprobar cómo los romances o las historias adúlteras venden mucho más y atraen mucho más que un romance normal, o sea, que una boda, que un... Hombre, Jesús, pero yo no creo que sea una cuestión adúltera, yo creo que es una cuestión porque es Carolina de Mónaco. Es Carolina de Mónaco enamorada de un señor que sigue casado con su esposa. No, yo no creo ya tanto en eso, sino porque el personaje Carolina de Mónaco interesa en cualquiera de sus vertientes, con pelo, sin pelo. Correcto. Pero tampoco... Nos quedan muchas cosas que avanzar y no vamos a tener tiempo a repasarlo todo.
mejor. Si nos detenemos y hacemos un detalle tan minucioso. Y además, Chimo, seguimos en esta revista. Es que no hay que quedarse en la cara no bonita, se vende hay que mirar morbo. Un poco en esta revista realmente, yo te diría que casi que vendemos amor. Yo creo que es la revista del corazón. La revista del corazón. Seguimos adelantando en la revista. Entonces, Javier, en páginas interiores, por ejemplo, podemos ver González de Caldas. Aún no ha obtenido el divorcio de su última mujer. Otro adúltero, pero ¿dónde lo has metido? En esta cuestión, Sofía Mazagatos pudiera comentarnos alguna cuestión. También tenemos un reportaje de Sofía Mazagatos. Sí, también, también, ciertamente. ¿Qué quieres que te cuente? Si cada día que me levanto es como una historia nueva. No sé. ¿Y de esta? ¿Has aprendido, como a mí, que ha sido muy tardía esta noticia? Es que, ¿sabes qué pasa? No lo entiendo. Yo creo que en todo caso, si tiene alguien que explicar algo, será ella. No entiendo el por qué ahora de salir en esas fotos. Pero yo culpable. No creo que te hubiera asombrado. A mí me ha asombrado que ha sido muy tarde. Normalmente, siempre enseguida se saca a la ex. Hombre, pero el señor de Caldas ha empezado a interesar también hace poco, es decir, a raíz de todo el lío con el equipo. Porque antes era Sofía la que interesaba y ahora resulta que... Sí, también era un lío. Desde esa foto tan publicada que ha sido José María de Caldas en una terraza este verano, creo que fue en una terraza, se ha publicado miles de veces, yo creo que es este verano, ¿no? Sí, este verano. Yo me he enterado hoy en el aeropuerto, porque como siempre tengo compañía, tanto en mi casa como en el aeropuerto, y entonces me lo han preguntado y no lo sabía. Desde luego me acabo de enterar hace... ¿Que no sabías que estaba casado? No, perdóname. No sabía que esta señora había dicho esas cosas. No, a mí lo que más me gusta es que normalmente siempre la ex, la ultrajada, siempre la sacan en el baño, en la cocina... Pobre, como yo también. Tú salías fantástica con unos trajes de Armani preciosos. O sea, que no me vengas con historias, Antonia. No, claro, porque yo pensaba en mi trabajo. Tú nunca has salido haciendo pizza. A ver, más normal. No. Es que yo lo que hacía era seguir con mi vida normal, trabajando, pues digo, y olvidándome. Tú no te puedes quejar porque no te han sacado. De todas maneras, volviendo al tema, si os parece, Sofía, tú lo has comentado con José María el tema, o pasáis a hablar de estas cuestiones, ¿cómo te lo planteas? Que ya no me preocupa lo más mínimo, ¿sabes? A no ser que sea algo que realmente me preocupa a mí profesionalmente, personalmente, todo lo demás, ¿sabes? Toda la gente que se une al tren me da igual. Te veo, no sé, hablando de manera muy agria, ¿no, Javier? Muy quemada, está más que quemada socarrar. Sofía, últimamente... ¿A que sí? Últimamente se están publicando más cosas porque en realidad vosotros habéis llevado vuestro romance muy discretamente durante bastantes meses. Uh-huh. Incluso tú hablabas siempre de amistad, hasta que el verano pasado, en esta terraza que recordaba Lidia, en esta terraza, pues ya diríamos que lo presentaste en sociedad. Que los junté si no como, yo para la foto, ¿te si acuerdas, no como Sofía? Novio, exactamente, que si no como novio, pues de verdad ya, es decir, abiertamente. Me lo cuentas. Y entonces a partir de ese momento ya pensamos, la relación va muy en serio y entonces quizá a partir de ese momento ha interesado más un poco el conocer a José María González de Caldas. ¿Qué es lo que hacen las revistas? Dar a conocer a los personajes, la vida humana de los personajes. Javier lo decía, la relación... Por ejemplo, dar a conocer al personaje significa que aparezca su exmujer hablando... Bueno, hombre, a su exmujer dice algo, o sea, decir, no, desgraciadamente no se puede, la vida, Carmen ha vivido muchas cosas y bueno, no se puede desligar, no se puede ser lineal y solo esto, es decir, hay que... aceptar el que, bueno, pero, vienen flecos Sofía, por todas partes. Pero, Sofía, de siempre, yo siempre digo que el que no quiere salir, no sale. Entonces, no achaques a los periodistas. Ella también sabía que había un... No, que te digo que ella se ha pensado hacerse fotos en el parque. Perdóname, pero yo, Lidia, en ningún momento estoy diciendo que la culpa la tenéis. No, te digo, claro, aclaración, o sea... Lo único que he dicho es que hay un tren... No, tú has dicho que por qué siempre se saca la ex a tal, no sé qué. Digo que el que no quiere salir, no sale. Hombre, desde luego menos ella. A los peluqueros de la sex, o sea, No, pero Sofía es el mejor ejemplo de lo que estamos diciendo. Durante año y medio, ¿tú cuánto tiempo llevas con José María? Dos años. Pues durante año y medio nosotros no sabíamos nada de esa relación. Exactamente, por eso te digo. Porque no queríais. Y nadie se metía conmigo, nadie especulaba con mi vida, nadie me criticaba y todo el mundo me respetaba. Y sigue teniendo la misma edad, incluso un año más. Y nadie se metía conmigo, y yo un año más también. Claro. Y nadie se metía conmigo y de un año a esta parte todo ha cambiado. ¿Y Sofía por qué es? ¿Porque realmente por el tema del fútbol? Por la agresividad que hay en el fútbol, ya que ha traspasado el tema de yo creo tuyo que eso, personal. Eso ha sido una coletilla más.
¿sabes? Pues un problema más que se acumula pues a toda la cantidad de cosas que han sufrido. Antes me contabas que hay gente que te quiere directamente te quiere ir a hacer la Pascua. O sea, ¿qué razón tiene? No, no será por ti. Hablando de Mar Flores. No. Y ahora te hago lo que ella le, Mar Flores le hizo el otro día a no. Sofía aquí en Valencia. Así, le tocó así el hombro. No. ¿Verdad que sí, Sofía? Antes que hay gente con nombres o apellidos, como quieras, que te quiere hacer la Pascua. O sea, ¿qué razón hay? ¿Por tu novio? No. ¿Porque quieren hacerle daño precisamente por ser presidente de un club? Porque si no, tampoco se explica que de pronto vayan a hundirse. Yo creo que se han unido dos cosas. Una, tres más bien. Una, José María, sus problemas junto con el fútbol y demás. Yo, con mis problemas, mi vida profesional. Y juntos, evidentemente, ha salido una quimera, que es lo que ha sucedido durante todo este tiempo. Pero creo que enemigos hay en todos los sitios y lo importante es situar a tu enemigo y darle de comer de vez en cuando y darle cariño, ¿por qué no? Al enemigo siempre hay que tenerle cerca. Pero tú no sabes quién es. Porque además tienes que poner a una agencia de detectives, sobre todo para el tema de... Sofía, hace muy poco, hace 15 días o así, José María González de Caldas hizo frente a todos los rumores, dio la cara y la verdad es que estuvo espléndido contestando a todo. Y es lo que hay que hacer. Yo creo que en la vida hay que... Carmen es una mujer que yo, desde que la conozco, siempre ha vivido una serie de circunstancias y siempre ha dado la cara. Y siempre que se le acerca a un periodista, nunca me he acercado a Carmen con una pregunta que no contestara. Tampoco. Pero si lo entiendo, pero ya está, libro. Ni yo. ¿Y tú, Carmele? Es que cuando se da la cara es cuando se gana el respeto de la gente. Tu querida amiga Isabel Preisler ha vivido lo suyo. Ayer yo estuve con ella. Bueno, pues es una mujer que pase lo que pase, da la cara. Y salió la portada de Valdano, la famosa portada de Valdano. Y a la tarde estaba dando la cara. Javier, perdona, Isabel es la persona que yo da la cara a los medios y a Fines. Perdona. Y ayer posando una sesión de fotos para Porcelanosa, ayer tratamos de todos estos temas que tú le estabas formulando a Chabeli, se trataban todos estos temas y a todos respondió. Sí, pero Javier, cuidado con Isabel Preisler, ¿eh? Sí, Sofía. Ella habla. Sofía, yo creo que por alusiones quería comentar una cosa. Yo quería hacer una última aclaración sobre lo que acaba de decir Javier de Montini. Creo que yo siempre he sido bastante clara con todos los medios de comunicación. Quizá mi error, y creo que lo he repetido con esta la séptima vez, no me importa, porque creo que es de humanos y de humildes reconocer que me he equivocado y que he cometido errores como cualquier persona. Creo que tengo derecho, soy bastante joven todavía, afortunadamente, ¿no? ¿Cuántos? No, para compararte con la hija de Julio Iglesias. 23. Mira, ¿ves? Lo formada que está y lo sensata y madura que es. Entonces, bueno, que yo por cariño no haya sido. Bueno. Cuestión de neurona. Déjala terminar, por favor. Ya termino. Sí. Yo, por ejemplo, no he querido ser clara con mi vida privada, porque me he sentido celosa de mi vida privada y pensaba que me pertenecía. Eso ha creado un malentendido en ciertos círculos, que entonces he empezado a especular y como de repente esto es una quimera, que todas somos lo mismo, no son todas las que están ni están todas las que son, pero parece que somos todas lo mismo y el mismo patrón y todas iguales. Entonces he tenido que salir a defenderme, pero creo que en ningún momento yo he tenido una vida confusa, al contrario, siempre he sido clara y siempre he estado abierta a cualquier... Sofía, tú has salido a defenderte... Y se te ha respetado la intimidad que tú marcaste. Totalmente. Pero tú has salido a defenderte en el momento que te equiparamos a Mar Flores. Porque yo llegué a escribir y a decirte que si eras la protectora, la Celestina, la consejera. Tú fuiste. Lo estoy reconociendo. La única persona que lo ha dicho ha sido tú. Sí. Que tú sabes que además en Venecia, presentando el spot que hicimos en Navidades, de Freixenet, te dije que me dolió muchísimo enormemente, porque jamás he sido Celestina de nadie. Creo que hoy en día la gente mira muchísimo por ellos y la gente sabe defender muy bien. Yo no tengo que defender a nadie. Al contrario, me tengo que defender a mí más que nunca. Y tú tuviste la valentía de cogerme, meternos en el ascensor, porque lo mío siempre es en el ascensor, no sé qué manía tengo con el ascensor, porque con Mar Flores siempre me pilla subiendo o bajando, casi siempre subiendo. Deben de ser que tengo manías de grandeza. Y me dijiste, oye, no me digas eso, porque eso no es verdad, yo no soy la Celestina de Mar. Y te dije, Sofía, perdona, pero es que a mí es la impresión que en ocasiones me has dado. Uh-huh. A Carmen Martínez Rodríguez se le caen hasta los pendientes. Se asusta. Vaya piernas, doña Carmen, vaya piernas. Hombre, las cuidamos, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, lo importante es que yo creo que el tiempo está ahí y bueno, ya se verá quién es quién. A mí me da la impresión, Sofía, de que tú has tenido mucho interés en los últimos meses en marcar mucho las distancias que hay entre Mar Flores y Sofía Mazagatos. Totalmente de acuerdo y no te lo voy a negar nunca, porque me han hecho demasiado daño. Porque había una guerra
en la cual a mí, yo me quedo pues medio desnuda, como así decirlo, no tengo defensa ninguna, yo no sé de dónde vienen los ataques, pero sé que vienen de alguna parte, porque se crea una igualdad entre Mar Flores y Sofía Mazagatos, que evidentemente hay que destacar, hay que intentar dividir esa imagen. Entonces, ¿de qué manera? Cuando tú eres buena persona y buena gente y eres agradecida, entonces tú dices, bueno, vamos a dejar aquí a Sofía Mazagatos, pero yo quiero destacar y quiero, ¿sabes? Dos rumbos diferentes, pero nunca machacar. Quiero apartarme, pero nunca hundir. Oye, por cierto. Vamos a tener muy claro todo esto. Entonces, ha sido lo que ha sucedido, de repente, ¡bum! Y de repente yo, ¡bum! Y apoyada además por gente que se prostituye por dinero, en el sentido de que un equipo de profesionales que yo pensaba que tenía a mi alrededor, un equipo de gente que me llevaba mi carrera profesional, me di cuenta de que también están vendidos. Entonces, a mí me viene el problema de... Cibeles y Gaudí no puedo estar. Figurines de alta costura de fotos me quitan de repente, me desconfirman porque dicen que estoy mala debido a los problemas míos personales. Perdóname, si tú eres una profesional... Y Mar Flores no tenía problemas personales. Entonces vamos a dejar de ser hipócritas, por favor. Cuando tú de repente dices, bueno, debido a mis problemas personales yo no puedo trabajar, yo soy una profesional, que últimamente se tacha de que no somos nadie profesionales. Yo creo que si a mí se me conoce por algo es porque yo gano un concurso de belleza a Miss España. No porque yo hace un año tengo un romance con un señor, porque nunca me ha hecho falta. Cosa que Mar Flores no ha ganado nunca. No me ha hecho falta aparecer con un señor para ser la top model. Jamás. Sofía, ¿no dejamos que no tienes nadie que te proteja? Tengo demasiada gente que me quiere. No, me refiero a nadie que te proteja poderoso. ¿Sabes qué pasa? Que es muy diferente que te protejan con cariño, que te protejan con dinero. Ahí entramos en un juego de compra y venta que nunca he entrado yo. Lo dejamos aquí de momento. En el resto de mi vida. ¿Qué os parece, Sofía, Paloma? Y seguimos avanzando en las páginas interiores de lecturas. Hay mucho, ciertamente, de qué hablar. Unas declaraciones vemos también en la página 51. Antonia Delate, precisamente, una de nuestras invitadas. ¡Qué cara simpática! En una simpática imagen, es lo que dice que todo lo de Mar Flores ha pero sido... Pero esas no son mis declaraciones para lectura, esas son un montaje de declaraciones cogidas de un efecto F donde yo he ido como... Se dice. Como invitada. Programa en el que estuviste fantástica, que gracias, te llevaste gracias, de calle a todo el mundo, todos los del equipo estaban encantados, gracias, eso fue unos puntos que ganaron al programa contrincante, que fue todo maravilloso. Me extraña, Antonia, que todavía no te hayas subido a una mesa. Pero está cansado. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Porque te explico una cosa. No, porque te explico una cosa. Yo tengo que dramatizar las cosas, porque yo soy tan seria. Soy muchísimo seria. Demasiado seria. Con esta cara que quiero dramatizar. Tengo sentido del humor. Yo en Italia he hecho un programa donde hacía reír la gente. Hacía la cómica. Y yo soy una actriz dramático, cómica, trágico, mafiosa. ¿Trágico-mafiosa? Entonces, claro, soy dramática, cómica, sensibles y mafiosa cuando me enfado. Cuéntanos qué estás porque haciendo. Porque soy una mujer temperamental. A ver, Antonia, cuéntanos qué entonces, estás haciendo. Entonces, estas declaraciones son un programa que ha sido Efecto F. Bueno, pero las puedes confirmar. Creo que me ha divertido y si yo voy a una entrevista, doy todo lo mejor. Me consta. Y si me pagan, diré. Más. No, si me paga, digo, no. Perdóname, gracias, Antonio. Estoy bien. Y me gustaría muchísimo. Espera, estoy hablando yo, espera un segundo. Bueno, no, porque si yo vengo. No sé. Si yo vengo a una entrevista. Maneras, mira, bien, si yo vengo a una entrevista donde cobraré un montón de dinero, y la voy a pactar contigo y te diré. ¿Con nosotros también? Y tú me dices, Antonia, ¿cómo estás? Y yo digo, bien. ¿Qué son tus novios? No quiero contestar. Entonces, si yo soy una profesional y si voy a un programa de televisión, tengo que aguantar, tengo que saber contestar y tengo que divertirme sobre todo. Y eso es lo que quiero siempre hacer. Fíjate todo lo que aguantaste en La Máquina de la Verdad. ¡Oh! La Máquina de la Verdad no dejaba hablar a nadie. Tenía 2 años y medio de callarme. La mujer, la condesa. Entonces, ¿me entiendes? Yo no dejo ninguna declaración a la prensa. Yo hago una exclusiva ogni 4 años. ¿Para qué? Cuando se toca a mi hijo. Yo no tengo que repetirme más. Cuando se toca a mi hijo, hago mi defensa. Y son la misma cosa que repito. Si tú compras una, si tú compras semana, si tú... Lectura no me quiere, no sé. ¿Por qué no vendo? Yo no vendo. Soy una que no vende. Pero, Javier, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Chimo, Chimón. ¿Cómo te llamas? Chimo.
Chimo. Chimo, escúchame. Yo soy una que no vende, pero gusta a los periodistas. Porque soy una que habla. E dico io, mira che tonta che sono, mi podia foglia, no, come si dice, no, forrar, che orrore, sono una cosa che non si, mi gusteria però non si hace, forrar moltissimo, a me mi gusta hablar, e non so se dico cosa buona, intelligente, però di sicuro dico cosa sempre coerente con la persona che sono. Pero solo cuando te quieres defender de, solo defender, de los ataques de solo defender, de lo te digo, un día... ¿Y por qué no te quiere lecturas? Porque hacerte una entrevista a ti es no fantástico. No me quiere, no me llama. Si da mucho no juego, Antonio. Antonio, nada. Es estupendo. Coge la declaración de aquí, declaración por ahí, digo... Porque eso es más barato, Antonia. Ay, con oro se pide. No, pero esto, yo a Antonio le he hecho entrevistas y nunca me ha pedido dinero, ¿sí o no? No, yo no pido dinero. No, que tiene mucho dinero. No, yo no pido dinero, pero mi trabajo pido mucho dinero, muchísimo. Muchísimo. Entonces me dice, ¿hacemos declaraciones? Digo, sí. ¿Y qué me das en cambio? Foto, perfecto, de moda. Entonces sí. Pero a mí me has hecho declaraciones y no me has pedido dinero. No, yo no pido dinero a nadie. No, y además soy una que hago siempre un relato psicológico. Siempre das titulares, eso es lo bueno. Psicológico de la situación. Entonces vosotros tenéis que pagarme a mí, no yo a vosotros. Claro, bueno, Antonio, bueno, dejemos las transacciones fotográficas en este momento, porque hay mucho más que comentar. No, además aquí tengo que hablar de novios. Claro que quiero, sí, ahora vamos a hablar. Quiero encontrar un novio. Quiero una sopa. Así la prensa se divierte un Antonia. Poco. Antonia. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para buscar un novio para Antonio Delate? Un anuncio, no sé, ¿cómo sí. se llama aquí? Bueno, lo que necesita. Ay, mi isla. Vamos, necesitas hacer una siesta con un esposo. Bueno, vamos a ver. Si os parece, yo lanzaría un reto a los caballeros presentes. Vale. Si alguno de los que está aquí quiere hacerle una declaración, pedirle la mano a Antonio Delate. Vamos a ver cómo me piden. Quiere encontrar un novio en Valencia. Yo creo que eso sería absolutamente maravilloso. Y realmente probarías un amor entendido. Aquel, el de verde. Levántate. El de verde. Sí, vamos, dale un aplauso, vamos, ven, hombre. El de verde. Porque a lo mejor tiene novia. Tiene transacción económica también. Nunca tendrás una oportunidad. Venga, algún soltero con un cierto espíritu aguerrido. Pero el de verde en el intermedio tenía muchas ganas de conocerla y de retratarse con ella. Ahora es el momento. Hagamos una cosa. Lo dejamos de momento aquí. Y si alguien realmente se lo piensa, quiere declararse románticamente a Antonia y ofrecerle el matrimonio, el programa está abierto, ¿de acuerdo? Gracias. Chimo, me parece que antes Sofía quería añadir algo cuando estaba monologando Antonia Delate. Dime, Sofía, dime todo. Nada, cariño, no, yo a ti te perdono siempre. Que nos lo diga a todos. No sé, ¿qué era el... ¿Qué ponía en el... ¿El titular? ¿Qué de un montaje? Lo de Mar Flores. Todo lo de Mar Flores ha sido montaje de mi ex marido. Ah, pero ¿veis algún cuchillo o algo que la esté obligando? ¿Alguien ve algún cuchillo en la foto? No. Entonces, no entiendo montaje. Hay que decir que ya no sabían, eso sí que es cierto. Oh, que Mar Flores, por favor, ahora no me voy a poner idea. Yo como se pone la señora Antonia Delate. No, pero no, Sofía, no, o sea, pero no, se está mira, Lidia, el montaje de las fotos. Sí, las fotos sí, vamos a refrescar. Las fotos, Sofía, las fotos de Mar Flores en Roma. Es decir, si sale 5 pasos más allá, no hubiera tenido ese farol, ni hubiera tenido la tienda, ¿eh? O sea, que es que eso es de cajón. Yo estoy convencida que esas fotos sí que son un montaje, lo demás no. Que en ese momento Mar Flores no tenía ni idea de que había una cámara haciendo fotos. Perdóname, ¿se dan un beso? No tengo idea de la cámara, pero que está achuchándose ella. Hombre, se dan un beso y se agarran de la cintura. La carne débil. Yo no he visto pistola. Entonces es lo mismo. Bueno, ¿qué tiene Lequio? No hay que culparle. ¿Qué embauca todas? Nada. No tiene nada. Para esto gusta, que no tiene nada. Entonces las mujeres no se tiene que... Pero no tiene nada dónde. Pero hombre, en algún momento tendría algo. Antonia, en algún momento tendría algo. Cuando estaba conmigo, para conquistarme, te digo, he hecho de todo. No se conoció en Italia, entonces lo tengo que repetir 1000 veces. Se ha hecho famoso mucho en España. Yo me he hecho pública gracias a ellos. Lo agradecería muchísimo porque me ha hecho conocer en España. ¿Tú la quieres? Me hubiera gustado de otra manera, pero no pasa nada. Pero yo no sé lo que tiene. ¿Aún le quieres? Tiene algunos puñetazos que le gustan. ¿Y qué te pareció? Ah, le gusta pegar, dice. Yo creo que él...
le gusta, es un narciso, y como todos los narcisos. ¿Pero a ti te pegaba? Yo de mi vida todavía no he hablado de cuando estaba casada. Pues yo es hablo de siempre que hable. De cuando me ha hecho. Es el momento de que hables, Antonia. No, no quiero hablar, no. Porque, puedo hablar. No, te digo, hablo de una persona muy débil, entonces creo que se ha visto una que iba con un cuyar aquí, con un brazo. Saquito de la bañera. Pero a lo mejor saquito la bañera, la moraleja, la culpa y no de la tenía fractura. Agua este día, la moraleja. Bueno, damas y caballeros, si les parece, si os parece, continuamos también avanzando. Tenemos más cosas suculentas y además relacionadas con nuestra querida Marlene Mogó. Que estás, te lo he dicho ya, que estás preciosa. ¿Dónde me había dado el beso antes? No me acuerdo. Marlene Moró, páginas interiores 68 de lecturas, prepara su boda del estilo medieval. Pues fíjate, es que, claro, la página no sale de la 69. De estilo, véalo, de estilo medieval. ¿Estilo aquí medieval? Está el señor Montini, de estilo medieval, que no lo puede esto? Decir. ¿Quién ha dicho eso? Un regalo de amor francés, que no es tradicional, ¿qué, romántico, ¿cómo? Marco. ¿Estilo escenario medieval? Escenario medieval. A mí me gusta futurista, no me gusta medieval. A lo mejor es mi novio que le gusta medieval, no sé, a lo mejor han hablado con él. Yo no he dicho es de eso París, yo. Es de París. Yo no sé dónde saca esto, de qué revista de París, es. De París, de París. París, una agencia, según comenta. Javier, ¿en París? Sí. A ver, la... no lo he visto. Yo no lo he visto yo. Mira, Marlene. Ay. El estilo medieval, ella se lo estudia y si les parece. Pero eso es en el aeropuerto, yo no he hablado en el aeropuerto con nadie. Y bueno, me han dejado en el aeropuerto con las maletas y no han dicho nada de estilo medieval de boda, ¿qué es esto? Sí. Puede desmentir. Nada de esto, desmentido totalmente. Estilo medieval. Ella se refiere a un cinturón de castidad. Sí. Con lo del estilo medieval, yo creo, ¿no, Marlene? ¿Sabes lo que es el cinturón de castidad? Sí, claro. Ah, no, ya. Sí, es de algunas cosas que lo conozco llevas, muy lo bien. Lo llevas, lo llevas. ¿Cómo? ¿Lo llevas lo llevo, puesto? No. A ver. No quería que mi novio quería que me pongo esto. Porque tiene miedo que en España, cuando los españoles, no duerme la noche. ¿Qué pasa, que los franceses no...? Bueno, no, dice Antonio. Son menos calentitos, pero bueno. Pero bueno, pero te has cogido un novio francés, Marlene, has decepcionado. Sí, está francés, pero tampoco no es francés, ¿eh? ¿De dónde es? Tiene un poco de brasileño. Ah, caramba. Ah, por eso... Yo no voy a preguntar lo que ustedes están pensando que voy a preguntar. No quiero. Pero bueno, por... el gesto es evidente, ¿no? Y el, es que quiere decir se que... debe pasar muy bien en la cama. Si no, yo cambio, voy a tener amante. Esto está muy mal. Si no llevo bien en la cama con el novio, no puedo... Pero luego eso pasa, ¿no? Eso pasa. O sea, es claro, un extraordinario después amante, de un tiempo, claro. ¿Qué pasa? ¿Cómo que después de un tiempo? Si claro, me gusta que, mucho, que hay más ¿por qué cosas? Voy a ir con otros? ¿No? Que no digo eso, digo que después de un tiempo, que no es solamente la pasión, hay más cosas, ¿no? Ay, claro, lo que Jorge sé. Te habla bueno, de la ahora está la mujer en su momento de... Yo hablo una vez más de cosas más Jorge más es un romántico. Más espirituales. Bueno, claro. Estamos en un programa igual, romántico, igual ¿sí o no? Igual podéis contar aquí algo porque los dos son románticos. Sí, ¿eh? Pero en el amor hay el romantismo, hay el sexo, hay... No, pero ella ya ha dicho que yo no le gustaba. Hay las concesiones, ¿cómo? Marlene, ¿sabes qué me han dicho de ti? ¿Sabes qué me han comentado? Que tú sí me gustas, no sé. Pero ninguno me sí. Bueno. Vamos a decir un romanticismo, quizás. Marlene, me han comentado una cuestión, me la dijo un amigo, yo no sé si tenía razón o no tenía razón. Tú habías dicho en alguna ocasión que el sitio donde de los que menos te gusta hacer el amor es la cama, pero por claro, ejemplo te encanta aburrido, hacerlo en los aviones, igual. En los trenes. No, pero al final he cambiado de cama yo, he comprado una cama de agua y está que menos... Pues, es muy divertido. ¿Se imaginan a Marlene con su amigo en la cama de agua? Realmente. Marlene, pero ¿sabes qué me habían dicho? Sí. Que te encantaba hacer el amor en un árbol. ¿En un árbol? ¿En claro, un árbol? Porque yo estaba en África con los monos. ¿Pero es verdad o no? De verdad que me lo... No, estoy parlando sí, en un serio, árbol, ¿eh? Pero había nadie, claro. Estaba de noche en Senegal. Porque es muy pero, exótico. Pero arriba del árbol. Se subió al árbol. Arriba, claro, porque abajo había los leones y todo eso. Marlene, ten cuidado porque en Senegal, no sé si lo sabrás, pero son los murciélagos y los vampiros más grandes del mundo están en Senegal. Sí, pero yo no estaba con un negro, estaba con un blanco. Yo he dormido en Senegal, estaba en un tren viajando y he visto de repente que el cielo se oscurecía, cientos de vampiros y son como esta mesa. No era un vampiro, ¿no? Querían comer de nuevo suerte, ¿no, Jorge? No, yo te digo lo que... Tú
no los conoces. Bien, pues yo después, también he estado en Senegal. Después de este episodio erótico corriendo que hemos, como yo, que hemos tenido, y con el mismo buen humor continuamos, si os parece, repasando. Llegamos al 10 minutos. La boda de Ramón García. Es... Me parece un poco sospechosa a mí esta boda. ¿Por qué? Ese ¿por qué? Chico con esa novia tan simpática, tan estupenda, tan maravillosa. Y bárbaramente vestida, lleva un traje de las Basaldúa estupendo. ¿Qué, ¿De qué sospechas? No, bueno, yo recojo las sospechas, el sentir de las sospechas generales, un poco. Sobre lo que sospecha. Estaba diciendo. No sé, hay alguna sospecha, pero no sé. Posibilidades de ambigüedad, entonces... Qué poco romántica eres, Carmen. No, porque no puede haber posibilidades de boda como muchos actores norteamericanos que se casan para disimular, estamos llenos de gente del espectáculo. Bueno, yo digo por si acaso, a mí me suena. Perdona de nuevo que he conocido bastante a Patricia y a Ramón, hemos salido varias veces juntos y me parece que es una chica fantástica. Y Ramón es un tío, un fenómeno. Pero si yo no te digo que sean psicópatas ni asesinos, tampoco. Pero violadores de menores. De ella. Estoy diciendo que hay unas ciertas elucubraciones sobre el personaje. Ah, como Richard Gere, Cindy Crawford. Exacto, claro. Yo la verdad es que nunca lo había oído. No, no lo sé. ¿Tú cómo lo sabes, Paloma? Además, que no lo había oído nunca, digo. Que no lo había escuchado nunca. Ah, como Tom Cruise y Nicole Kidman. Exacto, exacto. Bueno, como pues... Jesús Vázquez y Marlene. Si os parece, hay mucho que contar, hay muchas relaciones y hay también muchas cosas más que repasar sobre el tema de la prensa del corazón, y aún nos queda además abrir 10 minutos, las páginas interiores, también hola, también pronto. Y en el mateix bon humor en el que ho estem fent des de les 10 de la nit i ara són les 12 i quart, anem a continuar en tòmbola. Perquè ja ho deia Marisol, la vida és una tòmbola de luz i de color. Tornem de seguida. Sí.